Antes de proseguir, queremos destacar la presencia en este séptimo Seminario Internacional de Comunicación del licenciado Adriano de la Cruz, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y creo que ha sido profesor de la mitad más uno de esta audiencia que tenemos aquí. Así que demos un fuerte aplauso al licenciado Adriano de la Cruz, nuestro querido profesor. Nuestra siguiente expositora es la licenciada Mildred Minaya, directora de Reputación y Sostenibilidad de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, donde lidera la gestión de riesgo reputacional, sostenibilidad, inversión social y el relacionamiento institucional. Mildred es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con maestría en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Politécnica de Valencia. En 1989 recibió el Premio Excelencia Periodística Arturo Pellerano Alfao. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Directores de Comunicación. Mildred Minaya nos hablará de la reputación interna en la APAP, y como ya adelantó el gobernador, de algo que nos tiene envidiados a los directores de comunicación de instituciones públicas y privadas, que es la creación de algo que ellos han llamado la gerencia de la felicidad. Con ustedes, Mildred Minaya. Gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy buena su presentación, señor Villafaña, y las intervenciones del gobernador del Banco Central y las preguntas. Bueno, pues yo le voy a presentar, voy a hablar esencialmente de reputación y de cómo en APAP gestionamos la reputación desde lo interno de la institución. Digamos que es como el caso práctico de muchos conceptos que el profesor Villafañe expuso anteriormente. Yo quiero iniciar con esta frase de Warren Buffett, que podría parecer una frase hecha, que, ¿verdad?, la decimos con mucha frecuencia, pero es tan cierta y uno tiene que vivirla recordando internamente y personalmente a uno. Toma 20 años construir una buena reputación y 5 minutos arruinarla. Yo creo que eso lo hemos hablado mucho en la institución, sobre todo si partimos de que cada empleado de la institución es en sí mismo la reputación de la institución, y de que la institución somos todos y cada uno de nosotros es responsable de construirla día a día con el trabajo que hacemos. Y yo también quiero enfatizar mucho, mi área es la comunicación, y como lo decía Luis Martín también, mi formación, pero cómo desde los departamentos de comunicación, y aquí tengo muchos colegas, amigos, que dirigen muchos departamentos de comunicación, y otros periodistas que aún se mantienen en los medios, cómo la comunicación fue cambiando, o yo no sé si cambió, si desde el principio teníamos la misma visión, pero ha cambiado la nomenclatura, necesitamos cambiarla. Porque desde siempre nosotros hemos gestionado, los que estamos en los departamentos de comunicación, tenemos en nuestras espaldas la reputación de la institución. Y va mucho más allá de simplemente comunicar o simplemente gestionar medios de comunicación o de decir. Creo que cuando decimos y comunicamos, nosotros comunicamos cosas que hacemos. No se puede comunicar lo que no existe y cosas superfluas, porque ya lo sabemos que eso cae por sí solo, cae por su propio peso. Entonces vamos a ver un poco esa evolución también de los departamentos de comunicación y cómo la comunicación interna también, con todo lo que hacemos, lo que hace también es crear y gestionar esa reputación y cómo construimos reputación, qué es ese concepto que tanto mencionamos y que tan de moda se ha puesto luego también de toda la crisis financiera a nivel mundial.
Nosotros que estamos en las instituciones financieras ya sabemos, y en cualquier otro tipo de institución, que no basta simplemente con ser exitoso financieramente o económicamente con lo que hacemos. Que también la sociedad, nuestros mismos empleados nos están exigiendo otras cuentas. Esa quíntuple rendición de cuenta que ya se le está exigiendo a las instituciones, no solamente financiera, como el impacto que nosotros tenemos con nuestras operaciones en la sociedad, el impacto que tenemos a nivel medioambiental, el impacto que tenemos a nivel ético, sobre todo, tanto que se habla de esto. Y esa quíntuple gestión de la reputación y en la institución, yo creo que tiene una base medular y una zapata importantísima, que es la ética y es la integridad. La gobernanza, eso también, ese concepto que también se ha puesto de moda, el gobierno corporativo, la gobernanza en las instituciones, yo creo que es como el primer punto de partida. Cómo está dirigida la institución, cómo está su modelo de administración, quiénes la dirigen, cuál es la reputación de quienes la dirigen, los diferentes tipos de comités que existen para supervisar a los que supervisan también, porque no solamente son quienes nos vigilan, de alguna manera nos evalúan, sino quién evalúa al evaluado, al evaluador en este caso. Y un poco eso, del ser al querer ser, no basta solamente con decir quién yo soy o qué yo soy, yo tengo que demostrarlo. Esa coherencia entre lo que digo y lo que hago es lo que al final a mí me lleva a comunicar. Yo no puedo comunicar sobre bases falsas, y lo decía el gobernador en principio en su intervención, y hablaba de las relaciones públicas. Fíjate cómo también las relaciones públicas tienen una mala fama ya, ¿verdad? Porque es como esconder debajo de la cama basura, y no es así. Cuando gestionamos con ética, con integridad, con profesionalidad y con compromiso, la comunicación y una institución lo hacemos desde bases éticas y de comunicar cosas que existen, cosas que estamos gestionando. Al final la comunicación viene a ser mi instrumento, mi canal para yo comunicar cosas que se están haciendo concretamente. Y ya lo decía el señor Villafañe, hablamos de un storytelling en la institución y tenemos que tenerlo. ¿Y cómo nosotros comenzamos a construir ese storytelling? Yo creo mucho que de el hacer, el story doing, porque es lo que me va a llevar al final a ese sentimiento, a esa lealtad, a ese compromiso que tienen los empleados internamente. No basta simplemente con comunicar por comunicar. Yo tengo que despertar pasión, yo tengo que despertar compromiso, interés de mis colaboradores internos y de mis relacionados con los que yo estoy día a día interaccionando como institución, como tal. Entonces, al final yo construyo una historia, pero yo la construyo desde el quehacer, y eso es lo que me va a generar ese sentimiento de lealtad, ese sentimiento de, en el banco, en APAP, por ejemplo, hemos acuñado con el APAP de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, el APAPcionado, y es algo que un día salió, y salió de alguien, de un empleado, y lo hemos acuñado internamente, y como cada empleado lo cuenta en sus propias historias, en su propio storytelling diario. Eso al final es lo que yo voy a estar construyendo como cultura reputacional. Al final, la comunicación, como decía, es ese eje conductor de todos mis valores de la comunicación, pero tienen que partir de cosas concretas, como decía inicialmente. Nosotros, por ejemplo, allá en el caso concreto, este es, digamos, nuestro storytelling base, es lo que, como donde está consensuada la visión, misión y valores, que a veces las instituciones lo ponen ahí en unos muros y uno tiene como que decirlo, repetirlo, rezarlo. No, de eso no se trata. Es como yo, esa visión, esa misión, ese valor que me dicen que es la institución, que es lo que es la institución,
Yo lo interiorizo desde mi área de actuación y cada uno así de los empleados desde su área de actuación. Al final construimos una historia y yo esta historia, en el lenguaje de las personas de las ONG dicen, lo permeo a toda la institución, es transversal a toda la institución y cada vez que yo digo y hago cosas, yo tengo que estar apuntando mucho a lo que a la historia que yo defino como mi relato reputacional, mi posicionamiento, dirían los de inteligencia del negocio, cómo yo quiero quedarme en el top of mind de las personas, de las instituciones. Yo me quiero detener aquí particularmente porque yo creo que esta es la esencia de mi intervención aquí. Yo construyo reputación, yo construyo y digo, hago comunicación a partir, como decía, de cosas concretas. Y yo le puedo poner nombre y apellido a cada uno de estos conceptos que ustedes están viendo aquí, que lo pueden encontrar en los libros. Pero es lo que me blinda, es como la base de mi edificio, de este edificio del Banco Central que es icónico en la ciudad, por ejemplo, que transmite fortaleza, que transmite sostén, ¿verdad? Esos como japoneses, así que no se derrumban por el más terremoto que haya. En toda institución, como decía, el gobierno corporativo, la manera en que se administra y se dirige la institución, que los empleados sepan quiénes son, cómo actúan, que cuando se reúne la junta de directores, con qué frecuencia se reúne, qué temas explica, expone, ve, evalúa, toma decisiones, esas decisiones, ¿dónde quedan asentadas? Al final hay actas, por si puede venir una persona de auditoría, saber que ahí se hacen cosas. Hay comités de trabajos ya de manera más práctica que está viendo, digamos, la parte operativa de la empresa. Eso es ya lo que me está haciendo viva mi institución y es lo que comenzamos a, de manera, por otros canales de comunicación, a comunicar. No necesariamente la comunicación tiene que ser un boletín, tiene que ser un periódico interno, tiene que ser tal. Ya desde ahí se comienzan a hacer y a comunicar cosas. Mi código de ética, y yo puedo ir viendo, aquí en el gobierno corporativo yo tengo representada a la Junta de Directores de APAP y al vicepresidente de APAP, ¿verdad? A quien le reporto. En mi código de ética, que es tan importante también para yo construir reputación, y estoy hablando de estos puntos porque al final lo que les quiero decir es que yo no construyo reputación a partir de cosas que yo digo o me invento de la institución o de lo que yo quiero ser, sino de lo que yo soy y de lo que yo hago permanentemente. Tengo un código de ética, hemos instalado líneas éticas para que los empleados, los colaboradores internos puedan tener la libertad de identificar y de decir, de comunicar cosas que están viendo o percibiendo que no están funcionando bien, la puedan comunicar, sea que lo quieran hacer de manera abierta o también sin identificarse. Pero tenemos ese código de comportamiento, ese código ético que también comunica y es con el que se recibe a los empleados de nuevo ingreso y al que permanentemente durante el año se hacen actividades para hacer ese tipo de cosas. Ahí, ¿a quién yo tengo? Transmitiendo y comunicando mensajes, comunicando actitudes permanentemente. Yo tengo el área de capital humano, que allá ahora se llama talento y cultura, porque justamente gestiona talento, las capacidades de los colaboradores y crea cultura organizacional también. Cumplimiento. Yo voy construyendo mi zapata, fíjense, para seguir construyendo reputación. Si yo no tengo un área de cumplimiento que vele ante los regulatorios y ante las normas y las regulaciones de la superintendencia de banco, del Banco Central y de esas permanentes reportes que tenemos que estar haciendo a los reguladores, pues yo ahí de alguna manera ya voy blindándome y voy cerrando brechas de espacios de, digamos,
cosas no bien hechas. O sea, si yo estoy cumpliendo, si yo estoy reportando a los reguladores, yo estoy diciendo, yo estoy haciendo las cosas bien. Por tanto, me remonto a lo que decía el profesor Villafañe, de que no hay instituciones buenas para trabajar, hay instituciones que son buenas. Y yo creo que tú comienzas a construir, si eres buena institución, una buena empresa, y que eso te garantice la permanencia en el tiempo, si construimos bases sólidas. Y las bases sólidas no se construyen sobre ideales ni retórica. Yo creo que se construyen sobre bases concretas. En cumplimiento ahí tengo a Sandy, permanentemente vigilando que las áreas hagan las cosas como tienen que hacerlas. Eso me va cerrando mis brechas de cosas, ¿verdad?, que no estén bajo normas y bajo políticas y como deben hacerse. Control interno, igual también con las áreas, de que los procesos se estén cumpliendo, las políticas se estén cumpliendo, de que no hayan intersticios abiertos y espacios abiertos que me puedan ocasionar cualquier riesgo reputacional. Fíjense cómo estoy insistiendo en que yo me estoy blindando dentro y creando mi base para reputacionalmente yo decir afuera, yo soy serio, yo soy transparente, yo soy fuerte, yo soy confiable. Yo no puedo decir eso si yo a mis públicos internos, que son mis colaboradores, y a mis clientes y a mis proveedores, yo no les demuestro que yo tengo estas columnas bien cerradas. Reputación y sostenibilidad lo voy a dejar para lo último porque ahí, digamos, entra mi área y digamos, es como el doliente, es como quien lidera que todas estas áreas confluyan y funcionen para entonces yo comunicar, crear cultura, etcétera, etcétera. El área de calidad, donde también se trabajan toda la parte de políticas y procesos internos. Permanentemente revisión de políticas, de los procesos, mejoras de proceso, continua, mejora continua, mejores prácticas, cada vez más integrándose a la gestión de la institución. Y ahí tenemos talento y cultura, que es junto con mi área, quien crea, después que yo tengo todo esto, transmite, hace campañas permanentes en la institución, crea canales nuevos, utiliza la tecnología para llegar más rápido, más fácil a los diferentes colaboradores en las diferentes sucursales que tenemos. Ahí más adelante le enfatizaré, le hablaré más de lo de la gerencia de felicidad, pero un poco lo que quería decir es que todos estos conceptos que tengo aquí son áreas en el banco, en APAP, que al final están funcionando y que me están garantizando a mí que yo pueda decir sí, mi reputación es sólida, y sí, voy a utilizar el término sólida, mi reputación es fuerte. Porque es que a mí me gusta mucho esa palabra y la han satanizado, pero es sólida. Hay dos que no, ni benefactor ni sólida, pero bueno. Entonces, al final, esto, como yo les decía, es lo que me va a blindar. Si yo tengo esto, como dirían los millennials, seteado, si yo tengo esto que me está funcionando y bien cerrado, yo estoy garantizando un ejercicio, una gestión de la comunicación mucho más fácil, porque ya yo tengo un blindaje interno que me está garantizando que yo no voy a tener que hablar mentira ni las verdades, ¿verdad?, trastocarlas ni retorcerlas. Al final, si yo tengo esto y lo perciben mis clientes, yo puedo estar hablando, como les decía, de transparencia, confianza, credibilidad, empatía, lealtad, que al final es reputación. Ni siquiera lo tengo que hablar, la gente lo va a decir por mí, mucho mejor todavía, y de eso se trata la gestión nuestra, de tener todo este blindaje bien cerrado para que terceros puedan endosarnos y legitimarnos como que nosotros somos una institución transparente, confiable, creíble, con lealtad y empatía. Me quedo entonces en la parte que Luis decía de talento y cultura y la gestión de la felicidad. Para los escépticos, que vi que ahorita cuando el gobernador decía que yo iba a hablar de la gerencia de la felicidad, pues se miraron y dijeron que, ¿y este invento de APAP? Ahora esta cosa nueva, ¿será que en APAP
Nos estamos poniendo una careta bonita de la verdad, de smile, de sonriente siempre. No tenemos problemas, no tenemos contingencia. Tenemos unos salarios súper bien, tenemos tal. Bueno, pues yo creo que, y les voy a mostrar cómo la felicidad en las empresas o el bienestar, el compromiso en las empresas se ha comenzado a gestionar ya por instituciones que con variables también la miden, igual que este tipo de cosas. Y no se trata de eso, de crear falsas expectativas, de que andemos brincando el día entero y de no trabajar, que sería para muchos también la felicidad, sino de ese compromiso que yo tengo desde el área que yo gestiono. Primero, la capacitación que tengo, las destrezas, las habilidades que tengo y si a mí me lo permiten en mi institución desarrollarlas y cómo me las potencian. Tiene mucho que ver con eso. También tiene que ver mucho con yo ir celebrando mis pequeños logros y que los vayan reconociendo tanto mis supervisores como mis colegas del área. Yo ponía esto de la RCE, que también en APAP es un protagonista importante y un hacedor de reputación desde lo interno, desde adentro, importante. No porque también, y ahí hemos hecho un tránsito desde modelos muy filantrópicos, que era lo que conocíamos y lo que gestionábamos anteriormente, a modelos de desarrollo y de inversión social mucho más sostenible. Los empleados de APAP participan en muchos de estos programas de inversión social que muchos apuntan a beneficios internos, a colaboradores, pero otros hacia afuera. Y ellos lo hacen con gusto y dentro del voluntariado corporativo. Es voluntario, como decíamos, es un concepto de voluntariedad, no de obligatoriedad, y sin embargo es, profesor Villafañe, un punto importante que sale en las encuestas de clima, que sí se hacen y como decíamos ayer, son un punto de medición para las empresas y es el que tenemos por ahora mucho, pero tratamos de que esta parte de la RCE, de la inversión social en APAP, pues definitivamente, internamente construye mucho sentido de lealtad y mucho sentido de compromiso con la institución. Puse el de la silla de rueda porque nosotros tenemos el programa de servicios financieros para personas con discapacidad que también externamente e internamente con el concurso de todas las áreas ha también creado mucho sentido de pertenencia, despertado solidaridad, interés y de ver con otros ojos las personas con discapacidad. Entonces yo le hablaba de esto que en APAP no nos lo hemos inventado. La gestión de la felicidad sí, cuando lo comunicamos, digamos, es el primer referente, es la primera modelo que hay en el sistema financiero de que un departamento que antes se llamaba, no sé cómo se llama en alguna de sus áreas, el departamento de compensación o el departamento de N, no recuerdo, pero cómo esperen, vamos a sumar una serie de beneficios que tiene el empleado y de actitudes que se fomentan a lo interior de la empresa y sobre estudios que se han hecho y mejores prácticas, incluso se habla ahora del Chief Happiness Officer, además de el gerente de la felicidad, y así se llamó en APAP. Esta, digamos que es como un modelo de gestión donde se evalúa y se mide el empoderamiento colaborativo y se dice que en las instituciones donde se gestiona la felicidad o se potencian este tipo de situaciones, de empoderamientos, de potenciar actitudes, desarrollar habilidades para los empleados y beneficios, conciliar la vida laboral con la familiar, todo esto que ahora las empresas están prestándole mucho más atención justamente porque necesitan tener un colaborador trabajando en la institución, pero no como decía el gobernador, esperando los años para ya que se le pasen su tiempo
recoger su bandeja o de retirarse. Dice este estudio del bienestar organizacional, Big Bienestar, que es una institución que gestiona y mide la felicidad en las empresas, que mejora la calidad del servicio, y ahí está el porcentaje, aumenta la rentabilidad, el clima laboral, que incrementa la confianza entre los colaboradores, que reduce la rotación, lo que hablaba también el profesor Villafañez, disminuye la accidentalidad en el entorno, reduce el ausentismo laboral, aumenta la productividad, incrementa la excelencia operacional, etcétera, etcétera. En APAP, ¿qué se fomenta a través de esa gestión, de esa gerencia de la felicidad? Además de los beneficios que todos conocemos, ¿verdad? Cesantía, tal, y que nos tocan por ley y otros que la empresa tiene, pues todo ese también desarrollo de potenciar, como decía el gobernador también, enviarlo a hacer su especialización de grado, de posgrado. Un empleado cuando crece profesionalmente en una institución, pues también se siente mucho más identificado con esa institución. En APAP, por ejemplo, y también es un referente también en el sector, se ha instalado una, además de la sala de lactancia, que ya está en algunas instituciones financieras, un terapeuta que se usa, que yo creía que no iba a funcionar porque la gente no quiere evidenciar que va al psicólogo o al terapeuta a trabajar sus emociones, ¿cierto? Y también tiene un doctor, un médico ocupacional. Yo creo que esta triada de beneficios también nueva que se ha incorporado a la institución, pues es importante para desarrollar ese apasionamiento que muchos de los empleados dicen en la institución. Perdona. Estas son algunas de las iniciativas que a través de los canales internos y de campañas que año tras año se desarrollan en la desarrolla el área de talento y cultura. Esos 5 minutos de café, también usted lo hablaba, decía algo de coffee, no recuerdo el nombre, World Coffee, exacto. Este se hace a nivel, digamos, vertical y horizontal. Cuando mi jefe te dice que, Mildred, vamos a ver un café, ahí en ese café se dirimen muchas cosas. A veces cosas que no están claras, proyectos, metas comunes que queremos hablar, tal. Igual entre los colaboradores mismos se fomenta ese 5 minutos de café, es como se hizo durante una campaña durante un año y durante la jornada laboral yo decía, ven, te invito a un café porque, o mira, en una reunión tuvimos un conflicto, no nos entendimos y son maneras también de desactivar muchas crispaciones internas producto de la misma demanda, a veces de la presión laboral con la que uno trabaja. Y uno dirá, la felicidad, la gestión de la felicidad, y en APAP, ¿qué quiere decir? ¿Que todos son felices y nunca tienen un rush, que nunca tienen un problema? No, la felicidad es como toda la casa. Incluso hubo una de las campañas donde nos regalaron una casita que era para, de esta que uno utiliza para manejar el estrés, y decía, APAP es mi segundo hogar. Yo recuerdo una vez que yo posteé de manera ¿verdad? Independiente, decía, APAP es mi segundo hogar, con todas sus implicaciones. En mi casa no todo es maravilla, no todo es color rosa. Un día se ve el gas, un día el plomero dejó algo mal hecho, un día tú peleas con tu hijo o se pelea con el esposo o la esposa, hay un conflicto, ahí aparece una familia, se muere alguien. O sea, esa es la vida y la felicidad lo sabemos como todo. No es un concepto lineal donde, como dice Pablo Milanés, ¿no? Soy risa y nunca llanto. No, la felicidad son momentos y lo que se busca en las empresas es que tú, desde tu posición y desde tus funciones, te guste lo que hagas, lo desarrolles con sentido de pertinencia, con sentido de colaboración y también que te expreses de manera franca y abierta sobre cosas que tú entiendes que te mereces y que no se te está pues dando. Algunas de estas, el Toy Feliz. El Toy Feliz fue una campaña y fíjese, ahí el Toy Feliz, porque aquí en República Dominicana cortamos mucho las palabras, es el Estoy Feliz. El Toy Feliz de los lunes era que, bueno, no sé, en España y en muchos sitios,
Llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe. Yo sé que posteamos mucho eso y que nadie quiere que llegue el lunes porque el lunes es el día pesado de ir a la oficina donde se acumula todo el trabajo y tal. Lo que se buscaba era que los empleados vieran el lunes de una manera con otra cara. Entonces, el lunes, por lo general los viernes se permite ir en jean, más casual, tal. Entonces, lo que se buscaba con eso era transportar al lunes todo lo que se haría un viernes. Entonces, con eso se rompía esa parte dura de los lunes, de no querer levantarse e ir al trabajo. Entonces, se permitía ir en polos, se le entregaron estos polos a los empleados, el café. Entonces, era un poco de imbricar como todas las campañas internas que se habían hecho. Allá se celebran muchos cumpleaños, a veces me quejo un poco de eso porque tú estás en una reunión y suena un cumpleaños feliz, una cosa, o sea, y donde hay tantos colaboradores, muchas veces ese tipo de cosas permanentemente en el día entero están transmitiéndose. El Apasionados, que está aquí, por ejemplo, con un corazón y tal, muchas gracias. Esta otra también eran parte de las cosas de la campaña, el Great Place to Work, también donde se identifican no solamente las fortalezas, sino que se tratan de buscar esos puntos de mejora y comunicarlo como que ya se resolvieron. Y yo creo que ese es un punto importante. En las reuniones y en esos cafés que yo decía del vicepresidente o de los colaboradores, lo que se trata es de escuchar la escucha empática y de que luego se comunique lo que esa persona dijo, que es un punto de mejora en la institución. Hay cosas que se pueden resolver de inmediato, otras son más a largo plazo, pero se trata de comunicar como algo resuelto y expuesto y propuesto por alguien en particular, y se le pone nombre y apellido. Hey, hola, ¿cómo estás? Todo bien, Víctor. ¿Qué estabas haciendo antes de que empezáramos a hacer estas preguntas? Revisando la tarea que están pendientes por hacer. ¿Cuál es tu puesto en APAP? Gerente de contabilidad. ¿Cuántos años tienes trabajando? 20 años. ¿Te apasiona lo que haces? Sí. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil es cuando no podemos trabajar en equipo. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en APAP? Compañerismo. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a la oficina? Revisar y saludar a mi compañero primero y revisar la tarea pendiente. Bye. ¿Sí? Ah, qué bien. Ya lo digo. Amarili. ¿Cómo definirías APAP en una palabra? Bueno. ¿Cuántos años tienes en APAP? 30 años. ¿Eres apasionado? Sí. ¿Qué cualidades hay que tener para ser apasionado? Es militar, le doy el dato. En una palabra. Muy buena. ¿Qué haces para concentrarte cuando hay seguridad? Mucho trabajo? Entregarle el día a Dios y comenzar a trabajar. ¿Cuántos años tienes en APAP? 20. De los 20 años, ¿cuál es la actividad que más te gusta en APAP? Un techo por nuestra gente. ¿Quién es tu persona favorita? Todas. Me he relacionado con mucha gente. ¿Cuál ha sido el aporte de APAP más significativo para ti? El haber adquirido mi hogar, mi vivienda. ¿Tu día favorito de la semana? Los viernes. ¿Cuántas personas hay en tu equipo de trabajo? 15. ¿Cuántos años tienes en APAP? 20. En estos 20 años, ¿tu palabra favorita relacionada con APAP? Compañerismo. ¿Cuál es la parte favorita de tu día de trabajo? La hora del almuerzo. ¿Cuál es el recuerdo más grandioso que tienes de APAP? Recuerdo cuando los líderes se disfrazaron de superhéroes. ¿Cuántos cumpleaños te han celebrado tus compañeros? Todos. ¿Qué es lo más emocionante que te ha pasado en APAP? Mi primera nominación en empleado del año. ¿Qué es lo primero que haces cuando te llega una idea de trabajo? La registro. ¿Cuál es tu cualidad más importante para trabajar en APAP? Esfuerzo. ¿A quién le mandaste el último correo? A Iris Soto. Si no trabajaras en tu posición, ¿en cuál te gustaría trabajar? Negocio de tesorería. Mercedes, un consejo para alguien que quiera trabajar en APAP. Bueno, que es que venga siempre con su mente abierta, aprender algo nuevo cada día. ¿Cuántos años tienes en APAP? 30 años. ¿Te ves en APAP 5 años más? No, 10 más. ¿Conoces a mucha gente en APAP? Sí, bastante. ¿Zapatos altos o bajitos para trabajar? Altos, porque los enanos no podemos usar zapatos bajitos. ¿Compartirías con tus compañeros una de APAP? Sí, por supuesto. ¿Dónde te gustaría compartir? En un lugar donde se pueda conversar. ¿Cuáles recursos de los que APAP brinda a sus empleados has utilizado? Todos.
Define a PAP en una palabra. Confianza. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, cuando estoy fuera de PAP, trato de complacer a mi familia con alguna rica comida y me gusta también pasear, salir de la ciudad. ¿Cuántos años tienes trabajando en PAP? 30 años. ¿Algún talento oculto que has descubierto en estos 30 años? Sí, que puedo hacer múltiples cosas a la vez. ¿Cómo te dicen tus compañeros? Marciola. ¿Qué momento te ha hecho feliz en APAP? Muchos momentos en 30 años me han hecho feliz. Entre ellos está mi primer hijo, mi primera casa y sobre todo mi primer carro, 0 kilómetros. ¿Por qué te sientes orgullosa de trabajar en APAP? Porque me da confianza y por todos los logros que he obtenido en estos 30 años. ¿Cuál es la campaña que más te gusta de APAP? El cero de oro. Ay, ho. Ay, ho. ¿Escucha música mientras trabajas? Sí, a veces escucho música. Si tengo mucho trabajo, la música me escucha. ¿Cuántos correos mandas en un día? Aproximadamente 30 o 40. Depende de la cantidad de trabajo que haya. ¿Por qué consideras que APAP merece el premio de el mejor lugar para trabajar? Bueno, APAP siempre se ha ocupado de su gente y de su bienestar. ¿Cuál es el valor de APAP con el que te identificas? Para mantenerme aquí definitivamente que la transformación. Es si alguien en APAP te ha enseñado algo importante, ¿quién sería? A nivel gerencial, Ramona Marte. ¿Cuántos años tienes en APAP? Eso depende, porque en el siglo XX, 12, en el XXI, 18. Calcula tú. ¿Cuál es tu lugar favorito en APAP? Tesorería. ¿Por qué? Por lo mucho que aprendo en el departamento y sobre todo por mis compañeros de trabajo. ¿Un momento complicado que te viene a la mente? Mucho. Definitivamente tesorería es un departamento donde se pasa mucho estrés. Si pudieras agradecer algo a tu supervisor, ¿qué sería? Su confianza en mí. Si pudieras agradecerle algo a APAP, ¿qué sería? Todo a nivel profesional, APAP me ha dado todo. Una palabra que describa cómo te sientes al cumplir 20 años en APAP. Muy satisfecha. ¿Algo que quieras decirle a quienes están viendo este video? Sé apasionada. El otro. Para la Asociación Popular, el tema de la felicidad laboral es algo muy importante, un tema que venimos trabajando desde hace varios años, convencidos que un empleado feliz es un empleado más productivo. En el 2012 arrancamos con la campaña Estoy Feliz, donde mensualmente hacíamos actividades apuntadas a desarrollar las relaciones dentro del trabajo y los resultados. No hay algo que me motive más que hacer feliz a otro, brindar experiencia a otro para que ellos sean felices. Aquí nos vamos un poquitico más a lo personal, por así decirlo. Y con pequeñas cosas, con pequeñas acciones, ¿cómo tú logras tantos sentimientos? Nosotros somos agentes de cambio y eso crea sinergia y energía en el equipo. Ese es nuestro objetivo, brindarle a nuestros colaboradores, a nuestros apasionados, lo que es el sentimiento y la alegría. Bienvenido a la gerencia de la felicidad. Señores, muchísimas gracias.